Un nuevo estudio de un equipo español y alemán de antropólogos moleculares encuentra de un vínculo genético entre los europeos arcaicos y los primeros modernos. Vanessa Villalba Moco, de la Universidad de Madrid, dirigió un equipo de jóvenes arqueólogos en la Cueva de Malmuerzo, Andalucía. Se descubren en una cueva de Malmuerzo dos dientes perfectamente conservados de un macho Solutrien de 20.300 años atrás. La Cueva de Malmuerzo es mejor conocida por sus distintivas pinturas rupestres prehistóricas atribuidas a los Solutriens. El equipo del Instituto Max Planck pudo extraer el DNA del individuo. Lo combinaron con un cromagnón de 30.500 años atrás. Su estudio fue publicado en Nature. Los autores hacen una afirmación sorprendente. Las primeras poblaciones europeas sobrevivieron al óptimo máximo glacial en algunas partes de España. Estudio. Aquí presentamos datos de todo el genoma de sitios en Andalucía, en el sur de España, incluido un individuo asociado al Solutriens de la Cueva de Malmuerzo, fechado directamente en 20.300 años atrás. Johannes Kraus. Esto sugiere una dinámica diferente en los refugios del sur propuestos para la Europa de la Edad del Hielo y postula a Iberia como un refugio potencial para la ascendencia para pre-LGM de Europa Occidental. Las poblaciones anteriores a la llegada del LGM no desaparecieron como se creía comúnmente. Algunos grupos de Gravatians occidentales sobrevivieron en las regiones del sur. La evidencia todavía sugiere que los Gravatians centrales no sobrevivieron. El equipo también señala en su estudio que la tecnología lítica de los hallazgos anteriores al LGM coincide con la de los Solutriens. El estudio, el individuo de Malmuerzo tenía una ascendencia genética que conecta directamente a individuos anteriores asociados con el Aurignacio, con una ascendencia post-LGM asociada al Magdalenians en Europa Occidental. Continuando, los datos genémicos más antiguos disponibles en Europa Occidental provienen de un individuo asociado a Aurignacio. Definición: Aurignacian es solamente un periodo de fabricación de herramientas. Cro-Magnon es de 65.000 años atrás a 30.000 años atrás. La cultura y la lítica Gravatian datan de 33.000 años atrás a 25.000 años atrás en Europa Central. El linaje Gravatian pasó a las nuevas tradiciones líticas que culminaron en el Solutriens en los territorios franceses y ibéricos entre 25.000 años atrás y 17.000 años atrás. Más evidencia de orígenes separados para los europeos.
Los antropólogos izquierdistas han promovido durante mucho tiempo la creencia de que no había continuidad entre los europeos arcaicos y las poblaciones europeas más modernas. Los científicos impulsados por una agenda han realizado investigaciones para respaldar esas afirmaciones. Esta nueva investigación indica firmemente que grupos de Gravettians occidentales hace entre 40 y 80 mil años sobrevivieron al último máximo glacial. New York Times, 3 de marzo de 2023. Quote, finalmente estamos entendiendo la dinámica de los cazadores europeos. End quote. Dijo Vanessa Villalba Moore. Quote, con mal esfuerzo logramos rastrear un grupo humano del Paleolítico hasta uno de los refugios propuestos para la Edad del Hierro. Mas es notable encontrar un legado genético tan duradero en la península ibérica, en quote, Wolfgang Hack. Estos europeos de la Edad de Hielo habrían llevado consigo un linaje que se remontaba a Cro-Magnon hace 100.000 años atrás. Y eso, por supuesto, incluye el linaje de un alto porcentaje de DNA Neanderthal de los primeros europeos. Más que viene. Gracias por todo. Tendremos más videos en español en el futuro. Hasta la próxima vez. Nos vemos.